Bueno, vamos a otros temas. En rueda de prensa hoy, lunes, el gobernador Alfredo Ramírez habló de otro tema que se discutirá en la cámara, la ley minera, el tema del litio, de nacionalizar el, el litio, que luego vamos a hablar con más calma. ¿Para qué sirve? Porque usted lo debe de saber. Eh, dice el gobernador Alfredo Ramírez que hay estudios que demuestran que hay posibles reservas en Michoacán, reservas probadas de litio en la zona del lago de Cuitseo. Luego, emulando al líder eh, Alfredo Ramírez, dice que la oposición pues, va a votar en contra de la eh, ley minera que propone López Obrador y la nacionalización de litio, porque prefieren que Ibedrola, la empresa española, o el multimillonario Elon Musk, Exploten y aprovechen el litio en México. Digo, luego luego se da a conocer que hay temas que no domina el gobernador y que debería de abstenerse. Pero en fin, hay litio en Michoacán. Y me quiero referir a la ley minera con el tema del litio, de nacionalizar el litio. Se ha centrado en algunas partes del país este tema del litio, donde hay grandes reservas como, ya aprobadas, como el tema de Sonora. Eh, u otros lugares del país, pero si checamos los estudios eh, sobre el, eh, el tema del litio, donde hay posibles reservas de litio, pues resulta que Michoacán, este, eh, según el Servicio Geológico Mexicano, es un lugar donde hay altas expectativas de exploración para medir reservas probadas de litio en la zona del lago de Cuitzeo. Eh, entonces, este, esto es una información oficial, se puede meter al Servicio Geológico Nacional, litio, y ahí aparece. Entonces también este, eh, incumbe a, a Michoacán, a toda la nación, el tema del litio, que es la energía del futuro, es el mineral del futuro, eh, o ya del presente, y que eh, esa sí va a pasar, aunque vamos a ver cómo votan la oposición, seguramente va a votar en contra, ha de querer que el litio lo este explote también Iberdrola o este señor Musk o cómo se llama el del Tesla. Este nos Musk, este que haga negocio también de nuestro litio, seguramente ellos van a votar en contra de la nacionalización del litio de la ley minera. Nosotros votaremos a favor.